Der Deutsche wird erst dann wach, wenn ihm der Wind mit aller Macht ins Gesicht schlägt. Und dafür muss der Wind in diesem Land offensichtlich noch viel härter blasen. Wir warten darauf, wir stehen bereit, wir freuen uns auf diesen scharfen Wind. Esta es mi abuela Charlotte. Hace poco descubrí que fue escribiente 1A en la CSS. Y este es mi abuelo Werner, con tres cruces gamadas en su uniforme. Fue, como muchos, soldado en la guerra. Y claro, mis abuelos maternos eran ambos supuestamente arios. Esta es mi abuela ganesa Yaa Akoma. En realidad, como alemana, debería alegrarme de tener raíces ganesas y alemanas, si no fuera por esa gente que durante toda mi vida me vio con odio. Son los alemanes los únicos que están sumidos en este enorme error histórico de ver en los arios a la raza blanca dominadora. ¿Hay casos similares en el mundo? En Estados Unidos, por ejemplo, hay hordas enteras de pseudoarios. Una emisión de radio por internet de Tom Metzger. Fue miembro del Ku Klux Klan. Creo que la mejor parte de la raza blanca está formada por arios, porque un grupo de gente que son precisamente blancos es especial, son los arios. Todos vuestros países en Europa están siendo conquistados por musulmanes no blancos. El fin está claro, o bien que la raza blanca va a ser destruida en Europa, en Inglaterra y en Estados Unidos, o bien la raza blanca va a expulsar a esa gente. La radio insurgente se despide. Hasta mañana. El SPLC, el Centro Legal Estadounidense sobre la Pobreza del Sur, documenta todo esto y desde hace años intenta poner en jaque judicialmente a grupos peligrosos que tienen el odio por objetivo. Tengo incluso un contacto, Heidi Bayrich. En Estados Unidos hay miembros de grupos arios que a la vez pertenecen al Ku Klux Klan, unidos por la fe en la dominación blanca. Oh, my God. Oh, Dios. ¡Qué linda estás! Tengo que estar algo presentable para recibirte. Se te ve muy bien. ¿Y qué es lo que tienen aquí? Parece Alemania. Estas botas fueron utilizadas hace poco en un asesinato. Este par, las de aquí, en Arizona, en un asesinato de skinheads. Pero esto es algo que vende uno de los mayores grupos xenófobos y racistas de Estados Unidos. Aquí están las esvásticas. Son muy populares aquí, lamentablemente. ¿Dónde las encontraste? Esta es la empresa, Arianeware. La llevaba un famoso neonazi. Formaba parte de un grupo llamado Alianza Nacional. Fue el primer grupo nazi de Estados Unidos hasta que murió su líder en 2002. Venden todo, desde camisetas a música que incita al odio. ¿Hay muchos grupos que se llamen arios a sí mismos?
Sí, aquí creo que hay docenas de ellos en nuestra lista de grupos xenófobos y racistas. No solo Aryan Ware, también Aryan Terror Brigade, Aryan Nations, un grupo que nosotros denunciamos en los 2000. También White Aryan Resistance. No sé exactamente cuántos hay, pero hay muchos de este tipo. ¿Qué cantidad de estos grupos hay aquí? Los contamos todos los años. El SPLC hace un recuento anual del número de este tipo de grupos que hay en Estados Unidos. Y en 2011, la última vez que publicamos este recuento, había 1.018 en todo Estados Unidos. En el año 2000 había 602. En una década se duplicaron los que incitan al odio. ¿Y dónde están estos grupos? Mira este mapa del odio. La última edición, sí, la que tenía los 1.018 grupos. Estas son las agrupaciones del clan. ¿Los de los gorros? Sí, llevan esos gorros, esas capuchas. Pero los grupos arios más relevantes los marcamos con una esvástica. Son grupos neonazis. Todos se basan en ese modelo ario. Están convencidos de que los arios son el pueblo verdadero. Los que valen son los blancos. El resto son basura y hay que expulsarlos de Estados Unidos. Something that doesn't belong in the United States. Yo también sería basura. Sí, lo siento. Oh, Dios. Creen que los judíos son los hijos del mismo Satán y por eso los judíos son satánicos y hay que exterminarlos. Y creen que todos los que no son blancos son animales salvajes. En el mapa del odio del SPLC hay tantos grupos que incitan al odio en cada estado que uno se pierde. Para cada grupo hay un símbolo, cruz gamada o capucha del Ku Klux Klan. En los últimos años, 300 asesinatos pueden atribuirse fehacientemente solo a la hermandad aria. Eso por no hablar de las cifras del resto de grupos. Viajo ahora para entrevistarme con el fundador de la White Aryan Resistance, la resistencia aria blanca. El nombre lo dice todo. Para los racistas de Estados Unidos, son arios todos los que son blancos y tienen raíces europeas. En una investigación reciente, se afirma que en 2030 se llegará al punto en el que los blancos dejarán de ser mayoría en Estados Unidos. Y eso los pone bastante nerviosos a algunos. Hoy soy testigo en Cincinnati de cómo expresa este sentimiento la Alianza Nacional Estadounidense. Lo único que digo es que los blancos tenemos el derecho a defender nuestros intereses. Nos tenemos que decidir como pueblo, o queremos seguir viviendo con miedo y que se nos insulte, que ocupen nuestras ciudades, o nos defendemos. ¡Eso es antiamericano! ¡Qué vergüenza! Te están diciendo que tienes que estar orgullosa de tu raza, enseñándote a admirar a personas como Martin Luther King y Malcolm X y otros líderes negros. A nuestros hijos se los enseña a odiar a su propia raza, a su gente, su historia. ¿Pero quiénes son los que odiamos realmente? Mírate al espejo, por eso te odian. De verdad, la única forma de parar esto es que los blancos dejen de sentir miedo a que se los insulte y se los llame racistas. ¡Lárgate y llévate tu odio! Hoy tengo una cita con uno de los racistas más famosos de Estados Unidos, Tom Metzger. Un verdadero ídolo, incluso para los neonazis europeos. Como estrategia de lucha en su guerra racial, enarbola el concepto del lobo solitario en su show de radio por internet. Aquí la radio insurgente.
Aquí habla el malo de Tom desde un búnker en Indiana, en directo desde su maldita madriguera, junto a una parrilla y una gasolinera. Mucha gente me ha preguntado por los arios. Nadie parece saber de dónde vienen. Yo les dije, los arios son la cumbre de la raza blanca. Ser blanco no basta para que seas ario. Solo los mejores, los que sirvan a la raza, los que trabajen duro y lo den todo por la raza, pueden llamarse arios. La gente me dice, soy blanco, por eso soy ario. No, no has hecho nada por la raza, no eres ario. Ve y trabaja por la raza y demuéstramelo. Entonces te concederé el título de ario. Me gustaría volver al paganismo. Nuestros antepasados remotos llegaron como paganos gritando desde el norte. Nuestra religión tendríamos que ser nosotros mismos. Eres blanco y Dios. Levántate, lucha por tu raza. Mañana más. Si hoy no los pude asustar, conéctense mañana y lo conseguiré. Eso es lo que hago todos los días. ¿Todos los días? Sobre temas variados. Si dijera esto en Alemania, me encerrarían 10 años. O 20. Quizá 20, como en Inglaterra. Quise ir a Inglaterra y lo dije para ver qué pasaba. Los periódicos decían, las fronteras están vigiladas porque viene Metzger. Con lo que no pude entrar. Pero cuando viajo a Japón, me reciben como a un rey. Le voy a decir algo. Al negro, al blanco, al amarillo, les iría mejor si se me hiciera caso. ¿A mí me iría mejor? Sí. Viviría en un país negro, pero le iría mejor. Porque si estalla la guerra de razas en Alemania o Inglaterra, sabrá lo que pasaría. Pero no tiene fe en el ser humano. Los seres humanos son animales. ¿Por qué no se admite esto de una vez? Somos inmisericordes y brutales, pero también pasionales. Eso sí, cuando se trata de alimentarnos, de espacio vital y de agua, se convierte en una bestia. Matará a todo aquel que le impida conseguir alimentos y agua. Habrá guerras civiles y revueltas en todo el mundo cuando falte la comida. ¿Lucharía por su revolucionario? Por supuesto. Ya lo estoy haciendo continuamente contra el gobierno, la Liga de Defensa Judía. En California peleé en la calle contra los comunistas. Ahora me convertí en la peor de sus pesadillas. El lobo solitario, que puede atacar en cualquier momento. Solo yo determino cuándo y dónde. Destruimos las razas, no las mejoramos. Las destruimos. ¿Cómo funciona eso? Mezcla de razas. ¿Y cómo? Por cohabitación. Que una persona negra y una blanca tengan niños. Mi caso. En la primera generación, los híbridos no tienen problemas, pero a partir de ahí sí. ¿Sabe qué aspecto tiene un negro auténtico? ¿Pero dónde está el blanco? Un negro de verdad. ¿No ve la relación? Vayamos al zoo y se la mostraré. No quiero ser malvado. Pero muchas veces un negro auténtico parece un simio. La gente suele negarlo. No, no es posible. No sé cómo han evolucionado los negros. Pero más bien parece que ellos hayan evolucionado de los monos y no los blancos. O sea que han mejorado su raza por medio de lo que llamamos secuestro de genes racial. No sé si el negro era su padre o su madre. En cualquier caso, usted surgió por secuestro de genes. En perjuicio de la persona blanca, de la raza blanca. ¿Quién fue el secuestrador? ¿Mi madre o mi padre? Bueno, ¿cuál de los dos era negro? ¿Su padre? Sí.
Entonces fue él el secuestrador, el que mejoró su raza robando genes de nuestra raza. Eso es lo que se llama secuestro de genes. ¿Qué religión profesa? Mi raza. Si creo en algo, es en mi raza. No hay nada más para mí. Quizá pudiera tener la religión de los árboles. De vez en cuando abrazo un árbol. ¿Ha oído hablar de los abrazadores de árboles? ¿Alguna vez? Yo lo he hecho. Es una sensación agradable abrazar un árbol. Me gustaría probarlo. Ahí hay uno que puede abarcar con sus brazos. ¿Cuál? Ese de ahí, delante de usted. Ponga sus brazos alrededor, abrácelo con fuerza. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que decir? No diga nada. Abrácelo durante un minuto. Pruebe a ver qué siente. ¿Usted ya lo hizo? De vez en cuando. Ok. Te da la sensación de que estás unido a la naturaleza. Así. Y luego pego la oreja. Así está bien. ¿Cierro los ojos o los dejo abiertos? Da igual, no es difícil. Creo que los árboles funcionan como antenas. Este habla español. Oh, el español es una lengua de blancos. El problema es que los que llegan aquí no saben español, hablan un español gutural. Dice que habla todas las lenguas. Ok, está bien. Los idiomas son importantes. Si fue plantado durante la Segunda Guerra Mundial, probablemente no le agrade que lo abrace un alemán. El árbol dice que no quiere separaciones. Sí. Pero no se da cuenta de que los árboles están separados entre sí, no crecen a partir de un solo tronco. Espere un momento, dice, las raíces están conectadas. Eso está bien. No quieren estar separados. Pero a pesar de todo lo están, mire bien. Sí, exteriormente, pero no por dentro. Puede que en algún momento las raíces de las razas estuvieran estrechamente conectadas. Pero cambiaron, se separaron. Eso es evolucionar. No, las raíces están conectadas. Sus raíces y las mías y las raíces de este árbol. No es más que un negocio racial. Despidámonos de nuevo. Ok, el abrazo, ¿vale? Qué simpático. Esto es interracial. Espero que no lo vea nadie. Si no, estoy muerto. ¿Ok? Okay. Bye. Aún me siguen afectando estas palabras ofensivas. Y en cierto modo me encuentro algo mal. Claro que tengo que plantearme si sus ataques forman parte de un gran negocio del racismo que necesita la imagen de un enemigo como la mía para vender aún más odio. Sea en emisiones de radio, camisetas o CDs de música. Al final, es un negocio mundial. Poco después de que el francés Gobineau publicara su teoría de la raza aria, en los estados sureños de Estados Unidos se fundó la asociación secreta del Ku Klux Klan. Fue en 1865. El objetivo: el sometimiento brutal de los negros. De pequeño vi al Ku Klux Klan desfilar por delante de nuestra casa. Grité, ahí viene Casper, el fantasma bueno. Mi madre me tapó enseguida la boca. Yo no sabía nada del Ku Klux Klan. Todos llevaban ropa blanca como en Casper, el fantasma bueno. Ya sabe, el cómics. Creía que todos eran el clan Casper. Vi las cruces y el fuego y pensé que era el número de un espectáculo. Pero era malo y odioso. ¿Me pregunta por los arios? Los hubo en Estados Unidos, también aquí. Y tienen algo contra los negros, judíos y el resto. ¿Y usted quiere reunirse realmente con esa gente? ¿Y se lo permitirán?
Veremos. Hermanos y hermanas blancos se pusieron en contacto con los caballeros leales blancos del Ku Klux Klan, el clan más activo de Estados Unidos. Si tienen interés en unirse al Ku Klux Klan, acuda a nuestra página web. No se olviden, si no es blanco, no está bien. Dejen su nombre y su número. Les contactaremos. Supremacía Blanca. Hola, somos un equipo de televisión alemán. Supimos que hoy celebran un acto en la zona y nos gustaría filmar. No sé dónde encontrarlos. ¿Podrían llamarnos de vuelta? Hola, soy yo de nuevo. No sé dónde se encuentran. ¿Podrían proponernos un lugar para reunirnos? Sigo esperando su llamada. Gracias. ¿Sabe usted dónde se celebra el mitin? Sí, siga por la carretera. Esté atenta a un tractor con la bandera rebelde. Tome el camino a la derecha. Gracias. De nada, que tenga un buen día. Ahí está. Es poco antes de la medianoche. Entre tanto, me dijeron por teléfono que espere aquí, que alguien del KKK vendrá aquí a reunirse conmigo. La verdad es que esperaba otra cosa del Ku Klux Klan. Así no vamos a ningún sitio. ¿Eso fue un Heil Hitler? No puede ser. Acaban de decir Heil Hitler. Oh, se vuelve. Algo es algo. Ahí están. Hola. Hi. Hola. Pardon? ¿Perdón? Soy la persona que... Ok. Oh. Así es. Sí. Here? ¿Aquí? Wow. Wow. ¿Por qué llevan estas cosas? ¿Por qué se cubren? Identidad. No le veo la cara. ¿Significa algo para usted? No, no significa nada. Simplemente no ve mi cara. ¿Pero no podrían solucionar sus problemas de otra manera? ¿Qué problema deberíamos solucionar? ¿No podrían hablar simplemente con los negros? Quise hablar con ellos, pero me querían atacar. Pero yo no lo agredí. No, usted no.
Tal y como lo entiendo yo, el clan es una protección por miedo. No por miedo. ¿Sino? Por lo que creo. ¿Cómo ve esto? Un negro y un blanco se postulan para el mismo empleo. Presentan los mismos méritos. Tienen la misma formación, son iguales. ¿Quién cree que recibe el empleo? El negro es el que lo recibe. ¿Seguro? Sí, usted sabe exactamente igual que yo que si va por ahí diciendo que no le dieron el puesto porque es negra, hay problemas. Si es un blanco quien lo dice, se reirán de él. Si es negro, se lo toman en serio. Y encima a uno lo llaman racista. Así es como está el país, lamentablemente. Bueno, ¿qué tienen los negros de malo? Nadie dice que tengan nada de malo. Intentan expulsarnos, estoy convencido de ello. Deberías tener más confianza en ti mismo. Tengo confianza en mí mismo y creo en lo que creo. Tengo confianza en mí mismo. ¿Por qué cree entonces que lo podrían echar? ¿Cree que tienen tanto poder? Sí. ¿Lo cree realmente? Mire quién gobierna hoy en día el país. Tienen poder para echarnos. ¿Cuál es su idea de vida como miembro del clan? No soy un racista. ¿No es racista? No soy racista. ¿Oh? Ninguno del clan es racista. ¿Pero qué ocurre con la violencia? Se asesina a gente, se la cuelga. Eso es un mito. Eso se hacía antes, hoy en día apenas se da. ¿Qué quiere decir con apenas? Ya no ocurre como antes, todos los días. Pero lleva puesta la historia, un siglo lleno de amedrentamiento y terror. Tiene que ver más bien con el ritual. ¿Y qué ocurre en estos rituales? Encendemos una cruz. ¿Por qué? Para rememorar la luz de Jesucristo saliendo de la oscuridad hacia la luz. Jesús también ama a los negros. ¿No lo cree así? ¿Por qué Jesús? Porque lo crucificaron. Pero Jesús también ama a los negros. ¿Acaso no significa nada? Ok, lo único que digo es que los negros y los blancos no deberían mezclarse. ¿Y ahora me viene con que Jesús también los ama? Pero si encienden una cruz por Jesús, entonces también lo harán por sus enseñanzas y su fe. Encendería la cruz por el amor. Pero si amo, amo mi raza, amo mi pueblo. ¿Es usted feliz? Soy feliz. ¿Y usted? Sí, señora, soy feliz. Dice que es feliz. ¿Cómo es la felicidad de una persona que no muestra su cara, que esconde su pensamiento racista debajo de una capucha del Ku Klux Klan? ¿Qué felicidad es esa cuando se corre un velo sobre un siglo de asesinatos y linchamientos? No podría ser feliz con una máscara. Bueno. ¿Qué es lo que aprendí ahora sobre la que se proclama como raza blanca suprema? Los racistas creen que robamos sus genes y se esconden detrás de las capuchas del Ku Klux Klan. Tienen que defenderse y para vivir necesitan una zona nacional liberada. Y se creen víctimas. ¿No apunta todo a lo mismo? ¿Al miedo?
¿Hablaría conmigo? ¿Forma parte de esto? Sí, pero con usted no hablo. ¿Por qué no habla conmigo? Porque no me apetece. Hay un vocero de prensa. Con él puede hablar. ¿Quieres hablar ahora conmigo? ¿Quieres o no? Hombre, solo vine aquí a hablar con alguien. ¿Por qué me miras con tan mala cara? En realidad parece simpático. ¿Por qué me miras tan mal? Así es como hablan. Quiero decir, ¿hablan empujándome así? ¿Así es como hablan? Hoy no quería andar con caricias, pero... No deberíamos olvidarnos de que las SS alemanas responden a las siglas de Schutzstaffel, escuadrillas de defensa. Y bajo defensa se entiende no solo la defensa de la nación alemana, sino también la autodefensa. Y el brazo ejecutor de la extrema derecha tiene que protegerse porque su instinto primario es el miedo. Un neonazi se siente como un cuerpo fragmentado. El cuerpo se percibe como destruido o dividido en proceso de descomposición, es decir, no una unidad fuerte. Algo que procura llevar a cabo con uniforme igualdad. La integración en un bloque militar o en el bloque de un concierto en el que están unos junto a otros escuchando, sintiendo y gritando lo mismo, los mismos lemas, los mismos carteles. La palabra clave es siempre unidad, unidad y bloque, algo que se relaciona directamente con una sensación corporal. Si ahora me dirigiera a los neonazis, les hablara y les tomara del brazo, por ejemplo, para demostrarles que no soy enemiga, ¿sería de ayuda? En principio no. Lo más probable es que respondan violentamente porque lo percibirán como amenaza. ¿Qué le pasaría entonces? ¿Qué le podría pasar si empezara una conversación normal, pacíficamente? ¿Qué es una conversación normal, pacífica? Por ejemplo, si le pregunto cómo le va. ¿Se puede hacer? Sí, pero eso tampoco funciona. Se puede hacer. No funcionan ni las preguntas más sencillas. La cuestión más sencilla que tiene el neonazi en el subconsciente es que sabe lo que hace. Sabe que forma parte de un grupo que emplea la violencia. Sabe que está prohibido por la legislación vigente. Sabe que lleva símbolos nazis que también están prohibidos. Sabe que todo eso ocurre en sus reuniones. Lo sabe. Y sabe que si se relaciona con desconocidos es vulnerable. Si se queda en su esfera, no es vulnerable, porque ahí rigen sus propias leyes, opuestas a las estatales. Ahí se siente seguro, así que, ¿por qué va a responderle a alguien que lo fuerza a pasar al otro lado? No quiere que se vaya al mundo de allá afuera. Este es el punto en el que el ciudadano normal dice, esta gente está mal de la cabeza, necesitan terapia. Desde cierto punto de vista están enfermos, claro. Pero desde su punto de vista somos nosotros los enfermos, perdidamente. Y no gritan, ¡Heil Hitler! ¡Cura Hitler! Porque sí, lo dicen en serio. ¿Cura? Hitler cura al mundo, claro. Nosotros estamos enfermos y tenemos que ser puestos a su nivel. Tenemos que entender qué es raza,
qué es feminismo, qué es estar amenazado y qué es antirracista. Eso está mal, es una enfermedad. El feminismo, la democracia, la liberalidad son una enfermedad porque no distinguen entre razas, pero nosotros somos la raza superior, somos superiores, están en el error, están enfermos. Para un neonazi está claro por qué se nos tiene que curar. No tengo por qué aceptar que hay dos fracciones que se ven mutuamente como terriblemente enfermas. ¿Qué me puede decir alguien que vivió en propia carne lo que significa ser nazi? Tengo la suerte de conocer a Chris. Llegó incluso a reclutar a miembros para las juventudes nazis y ahora quiere darle la espalda al nacionalsocialismo y dejarlo. Desde nuestro punto de vista, en los últimos 60 años, la democracia no ha hecho otra cosa que mentir a nuestro pueblo, engañarlo, traicionarlo, debilitarlo, mezclarlo, degenerarlo. Creó un pueblo formado por ancianos, gente sin niños, que emigra. Y eso que hace 60 años, incluso 12, era un pueblo líder en cuestiones técnicas, científicas, médicas. Sí, en gran parte gracias a judíos. Puede ser. El nacionalsocialismo te destruye a la larga, psíquica, espiritual y físicamente. Vale la pena luchar por una visión del mundo que durante 60 años lleva diciendo, sí, mañana llega el cambio, estén preparados. Llevo ya más de 12 meses fuera, viendo lo que ha hecho conmigo. Durante todo este tiempo tuve depresiones y no comía. Entonces me di cuenta de que otros camaradas también estaban muy descontentos, pero que no lo mostraban o que daban por supuesto que había que sacrificarse por el nacionalsocialismo y que daba igual lo que implicara para la familia y su entorno. Eso los marcó, claro. ¿Y crees que a los jefes nazis les interesa que estés bien? No. A ellos les interesa que el movimiento siga adelante. No les interesa cómo le vaya a cada uno. El nacionalsocialismo defiende el principio del liderazgo. Son líderes. Y debajo de ellos están los activistas, los simpatizantes que se necesitan para ciertas tareas. Y ahora, mirando para atrás, veo que sigue habiendo líderes y que sigue habiendo activistas, pero que los pequeños y los simpatizantes son como carne de cañón. Van y vienen porque no entienden muchas cosas, porque no saben muchas cosas, ni se toman en serio otras, o lo que sea. Pero hacen falta para que sean un número, para ser una masa. Pero en primera línea son carne de cañón. Se dejan la piel por el movimiento, pero en realidad no se dan cuenta de que echan a perder su vida entera. Creo que conseguiré apartarme y que voy por el buen camino. Ahora por fin me miras a la cara. Sí, lo dicho. Es difícil hablar de esto porque en realidad no hablé nunca del tema y mucho menos ante una cámara. No es fácil. De alguna manera, hablo y pienso sobre mí mismo, porque llevo esos años dentro de mí y es una sensación extraña, no muy agradable, si te soy sincero. Me da bastante vergüenza. Me avergüenzo de muchas cosas que hice. Me hace sentir incómodo. En mi viaje en busca de los racistas, entendí que, en el futuro, dejaré que la justicia se ocupe de los líderes de grupos neonazis o que incitan al odio. Pero, ¿qué ocurre con gente como Chris? ¿Qué ocurre con jóvenes que acaban cayendo? ¿Hay que darlos por perdidos sin más? Se te ve de repente tan maduro. Si tú lo dices, así será. Sí. Se te ve radiante. Creo que ahora eres más fuerte. ¿Te sientes más fuerte? Más libre. Te conté que estuve de viaje. Sí. Fui en busca de los arios.
¿Los encontraste? Sí. ¿Dónde? En Irán. ¿En Irán? Te muestro a los arios. Los arios. Te los muestro. Aquí están. ¿Qué dijeron sobre los arios? ¿Qué opinaban? Que no tiene nada que ver con el color de la piel, de los ojos o del pelo. Qué fuerte. Esta es mi abuela. Estuvo en las SS. ¿Sí? ¿Puedo? Charlotte Henschke, mi abuela, en las SS. Ella me crió. Fuerte. ¿Habló de su pasado? No. Un momento así como este, aquí con Chris, no me lo habría esperado nunca. Y ahora siento que mi viaje aún no concluye. ¿Conseguiré curarme de las viejas heridas que me produjeron los racistas? Una cosa sé seguro. Si se quiere contribuir a solucionar el problema del racismo, hay que estar dispuesto a invertir fuerzas en ello.